¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal y a un video más. Mi nombre es Gladys, para los que no me conocen. Y tenemos invitada especial, mi mejor amiga, Heidi. Oh. Y estoy súper emocionada porque ella casi nunca habla en cámara. Así que vamos a ver si no le comió la lengua el ratón esta vez y se anima a hablar un poquititito. Pero me va a salir medio Spanglish, más English que Spanish. Pero le voy a echar ganas. En pocas palabras, lo que ella acaba de decir es de que hable el español algo mucho. En este video vamos a hacer el Face Swap Challenge, lo que quiere decir que vamos a cambiar máscaras, o sea, maquillaje. Ella va a usar mi maquillaje de todos los días y yo voy a usar su maquillaje de todos los días. Así que no sé si notan que va a haber aquí una complicación porque ella es un poco más blanca, ¿verdad? Más pálida que yo, ¿verdad? Y estoy un poquito tostada. Así que si quieren ver cómo queda este look, pues continúen viendo este video. Comencemos. ¿Estás lista? Déjame estiro. Hagamos esto, ok. Yo me voy a aplicar esta, tú te la aplicas con una brochita. Uh-huh. Y yo me la aplico con la Beauty Blender, que ya se la mojé ahí. Eso se escuchó mal. Pero está bien mojadito. Saludos a todos los malpensados. Así que vamos a aplicarla. I don't do it like that. Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? So, you pump it here. No sé qué diferencia tenía de echarlo a la... ¿Ok? ¿Querías hacer el video? Sí, hagámoslo. Se ve mandona, por eso es mi mejor amiga. Nos llevamos bien. Heidi, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos hace cuánto. ¿Cuándo es nuestro aniversario? 8 años. ¿8 años? ¿Cuánto aguanta? Yo era recepcionista de una oficina y creo que tú llegaste a una entrevista de trabajo y obvio llegó con la señorita recepcionista. Y me acuerdo que yo pensé que ella era americana porque aparte de que es bien blanca, o sea, es bien alta, no parecía mexicana en mi opinión, así que yo pensé que era gringa. Tus primeros piensos al verme. ¿Y quién es esta india? Y siempre llegaba tarde. Como que al principio no nos queríamos, no nos caíamos bien, chocábamos bastante. Ella llegaba antes que yo y le tocaba abrir la oficina y le tocaba estar sentada como por media hora cubriendo mi lugar de recepcionista. Hasta que un día se enojó y le fui a reclamar y desde ahí empezó nuestra amistad. Después tú encontraste otro trabajo, me llevaste contigo porque dijiste, acá ocupan a más trabajadoras, vente conmigo. Y pagan más. En esa otra compañía no hacíamos nada, puro yoga, llegábamos bien temprano y nos dormíamos. Era una oficina donde no teníamos jefes porque los jefes estaban muy lejos en otro estado, entonces éramos nada más como que casi yo y ella. Y fíjate que una de las preguntas de entre mejores amigas es si tienen hobbies compartidos. Ese sería bueno, el de la yoga. Empezamos a hacer posiciones de yoga bien profesionalmente. Les voy a insertar aquí unas fotos para que miren nuestros dobleges. Y todavía me pongo la meta que un día voy a regresar, un día voy a hacer eso. No sabíamos que nos podíamos estirar tanto, ¿eh? Después nos corrieron a las 2. No, nos despidieron porque movieron la oficina. Yo me pongo un poquito de corrector anaranjado para quitarme las ojeras. Tú no tienes ojeras, ¿verdad? Pues si no tenías este, te las va a hacer porque está bien anaranjado. Mira, como puedes ver, aquí tengo morado. Todo aquí morado, like literal. Parece que Frank me dio un golpe, pero no me dio un golpe. O sea, yo ya nací así, morada. Eso me cancela el morado. Oh my God. ¿Con qué te ríes esto? ¿En este? Yeah, the same one. Está bien gordo. Así como yo. ¿No más abajo? Sí. Oye, este sí me quitó las ojeras, ¿eh? Sería como que me puse la sombra abajo. Este corrector me canceló hasta los pecados. Está muy bueno. Parece un panda sin los ojitos negros. ¿Te haces la rayita de gato? Uh-huh. Ok. Yo me pongo un poquito de sombra. ¿Algún café que me vaya anaranjado? Ella no se pone sombra, así que no me voy a poner sombra. Y a mí no me gusta ponerme sombra porque no sé cómo ponérmelo. Pues tú nomás hazte así, para atrás y para enfrente, como que si fuera parabrisa de carro cuando llueve. No me juzguen. ¿No te pones polvo nunca? Con razón siempre te miras brillosa. Porque soy estrella. Dice que no se pone polvo todos los días, solo en ocasiones especiales. Yo digo que hoy es una ocasión especial, así que... Sí. Uh-huh. Nunca en la vida me había sentido tan blanca como hoy. Que la otra pregunta es, ¿qué signo zodiacal somos? Pues somos escorpión a todos, así que cuidado con nosotras. Picamos con la cola. ¿Cuál es mi color favorito, Heidi?
yellow. Acabas de ir a mi closet. ¿Cuántas camisas amarillas me viste? ¿Esa es tu respuesta final? ¿Amarillo? Yes. Qué bueno que mi vida no dependía de tu respuesta. Ya hubiera muerto hace... Tú no sabes el mío, que es el mío. Espérate. ¿Blanco? Este ahora sí, arriba de lo anaranjado. Tu mal hábito de comida, diría yo que es comer papitas. Mi droga. Drogadicta. ¿De ti? Los tacos y el chile. ¿Le adivinó? ¿Uno de estos? De los dos. O sea, que le La siguiente pregunta es muy curiosa. Que si queremos niños y cuántos. Si quieres hijos, ¿de cuántos? ¿Tres? Pregúnteme después del primero. ¿Tú sí quieres hijos? No sé cuántos. Yo creo que dos. Ding, ding, ding. ¿Dos docenas? ¿Te sabes mi número de teléfono de memoria? Solo sé que tiene como 5 o 6. Yo nada más me sé el código de área de 702. La tecnología haciéndonos más tontos cada día. Solo me sé 2 números, el de mi esposo y el de mi mamá. Yo no me sé el de Frank. ¿No? Pero no le digan. Oye, es como que rechina algo en mi brasier cuando muevo la mano, ¿lo oyes? Yeah. Necesitas uno nuevo. Ocupo aceite, soy una falla técnica. La varilla, no sé. Me siento como una ganisha. ¿Una geisha? Ah, ¿es geisha? Eso. La otra pregunta dice, ¿me gusta ahorrar o gastar? Eso es muy personal. Depende si es día de cheque o no. Creo que sería lo mismo para las dos. Ahorramos para gastar. Oh, wow. Esto está súper... ¿De verdad te pones este color? Yeah. Yo me pongo estos, pero nomás como en el invierno. Me siento bien chola. Estos labios están más intensos que una canción de Arjona. No me pongo sombra, pero los labios me gustan como... Como ya llegué. Quítense. Perras. Sí, como que ¿dónde quedaron mis labios? No están. Yo soy bien básica. No, para pues, el maquillaje. Pues para ser tan básica tienes bien mucho. ¿Me miro básica? Estos labios dicen todo menos básica, Heidi. Ok, ¿dónde me lo voy a poner? A ver. Ok, so right here. ¿Aquí? Oh my God. Ok, este parece bronceador, no highlighter. O sea, brilla más que el fondo, o sea, mira eso. Cuidado, no nos voy a dejar ciegos. Oh, y ya para terminar, coincidimos en un producto. O sea, las dos usamos El spray sellador. Y así quedamos. ¿Qué tal? ¿Cuál es Heidi? ¿Cuál es Gladys? Nunca sabrán. Nunca podrán adivinarlo. A ti no se te miran los labios casi. A mí se me miran más los labios que nada. ¡Se te miran bonitos! No es cierto. Y bueno, pues así fue como nos quedaron nuestros maquillajes. Comenten qué tal les pareció. No te miras tan mal tú, pero en persona sí te miras como los Simpsons. O sea, amarilla. Y yo parezco como que me embarré así 1 kilo de harina, porque en persona, no sé en la cámara, pero en persona sí me miro como que pálida. ¿What? Nomás, hola amigos, soy... Hola amigos, soy Gladys. Soy Gladys, ok. Hola amigos, recuerden... Hola amigos, soy Gladys. Recuerden hacerle like y suscribirse a mi... ¿What? Ok. Recuerden las... ¿What? Toma 55. Les mando ciber besos y ciber abrazos. Y bye. Bye, bye, bye. ¿Así le hago? Jamás le vuelvo a hacer así al final. Y también le quería mandar unos saludos a mi mamá. ¡Hi, mom! Somos las hernias de su mamá. Gracias al autocorrect del español en el teléfono. Nos llamó hernias en vez de hermosas. No importa, a mí me gusta más hernia que al cabo. Sí.